Pepe, sí fue un incidente complejo. El instituto pues tiene funciones de regulación y control migratorio todos los días y en prácticamente en todo el país, en las fronteras, aeropuertos, y en Chiapas pues también hacemos esta función, que es una tarea sustantiva. Las personas que pues formaron parte de este evento habían estado en Mapastepec, aquí en Chiapas, se les había ofrecido albergue, el apoyo humanitario básico, la apertura de un proceso de regularización, pero pues decidieron seguir avanzando y encontraron una un punto de revisión migratorio. Se procedió a este ejercicio de revisar la situación de las personas. Hubo algo de tensión y de agresión por parte de ciertos grupos, no generalizo, pero sí un grupo pequeño pero suficiente de personas que provocaron un incidente un poco difícil, y solicitó más personal del instituto, se solicitó el apoyo de la Policía Federal, y pues el resultado fue un operativo más grande, que terminó pues con 371 personas sujetas a proceso, sí escenas difíciles. Subrayo que el control migratorio pues debe hacerse siempre de manera amable y correcta, pero pues cuando hay resistencia o en ocasiones agresividad, pues encontramos lo que sucedió en Pijijiapan. Quiero decirte que lamento mucho en particular el escenario muy difícil para los niños. Es una situación reciente, Pepe, esta migración, particularmente desde Centroamérica y desde Honduras, en donde crecientemente lo que tenemos son más mujeres y niños en estos movimientos. Y reitero que el traer niños desde Honduras en condiciones tan difíciles, pues de suyo es un tema que debiera atender de origen cada estado. O sea, no veo que el estado de Honduras pueda ser omiso ante personas que, con razón justificada o no, pero que mueven a chiquitos en condiciones tan difíciles y luego con escenarios de riesgo de todo tipo, pues es un problema que no genera México, que nos preocupa mucho y que ya forma parte de la complejidad de atender y de resolver ese tipo de situaciones. Tonatiuh, ¿la ola migrante ha desbordado a la autoridad en México? No le llamaría así, Pepe. Hemos tenido flujos de estas características de caravana mucho más grandes. Los hemos procesado bien. Ha habido una atención humanitaria insistente y continua de parte de las instituciones del Estado. No lo calificaría de esa manera, pero sí son números importantes y sobre todo con composiciones nuevas. Por ejemplo, aquí en Tapachula debimos abrir un albergue complementario grande, ahorita hay cerca de 1.400 personas o poco más, de origen extracontinental. Tenemos desde la India, Pakistán, Angola, una parte caribeña importante de Haití. La composición de nacionalidades que hay ahorita en este albergue es espectacular por su diversidad y forma parte ya de un panorama que empezó a crecer en el 18 y en el 17 y que ahora pues ya lo tenemos de frente, y que pues nos describe también que hay una sofisticada estructura de tráfico de personas, para decirlo claramente, y que debiera ser abordado en un esfuerzo internacional mayor. Ayer decía la secretaria de Gobernación, bueno, si bien no es la caravana madre, son caravanitas o son
caravanas madrecitas. En fin, estamos hablando de un flujo inusitado de migrantes. Se ha mencionado la cifra de 300,000, y hablando con la gente que está cercana a la estación migratoria Siglo XXI, ellos no hablan de una estación migratoria, hablan de una cárcel migratoria, Tonatiuh. No, tampoco le pondría así, Pepe. Es una infraestructura grande, es una infraestructura añeja. Sí reconozco que hay que ya cambiar toda esa infraestructura, pero de ninguna manera es una cárcel. Hay el debido proceso para cada persona, hay la intervención muy activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay la intervención muy activa de las instituciones de salud, y sobre todo participan los consulados de cada país. Y las personas son sujetas al proceso migratorio con todas las reglas, y en su caso, pues son se procede al retorno asistido, que es lo que ocurre también continuamente y cotidianamente en estas instalaciones. Sí es un asunto que creció en los últimos meses. Te reitero que la gran novedad del flujo son que crezca el número de niños. Casi un tercio del nuevo flujo son niños, Pepe. Ya te imaginarás lo complejo que es su atención, pero lo estamos haciendo, y pues estamos procurando la ayuda esencial y de albergue y de alimentos y de salud en todos los casos. Para darte números, ahorita mismo en Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, instalamos también un albergue. Hay alrededor de 1,300 personas, y a todas se les provee de servicios básicos. Hay apoyos de todas las instituciones del gobierno federal, incluyendo, por ejemplo, la Marina y Sedena, que apoyan con cocinas de gran capacidad, y eso nos permite realmente proveer de atención a estas personas. Ese es el objetivo, Pepe, y lo estamos resolviendo lo mejor posible, pero sí hay que reconocer ese crecimiento con esta composición que menciono, y el desafío de nacionalidades tan distintas y ajenas a nosotros, porque están lejísimos, como Nepal o como Eritrea o como Sri Lanka, con las que tenemos una comunicación prácticamente nula, y que tenemos nacionales de estos países ahora mismo aquí en Tapachula. Tonatiuh, Guillén, ¿es correcto informar que a partir de hoy los ciudadanos procedentes de Honduras y El Salvador necesitan una tarjeta o una especie de visa para poder ingresar a México? Lo que hemos tomado de iniciativa, que lo cual fue diseñado desde el inicio de este gobierno, fue el de crecer la movilidad regional, y que esta fuera de manera segura, ordenada y regular. Y para lograrlo estamos ampliando instrumentos que ya teníamos. En este caso, la tarjeta de visitante regional, que es con la que estamos regularizando la presencia de centroamericanos, en particular aquí en el sur de México. También existe la tarjeta de visitante trabajador fronterizo. Estas dos tarjetas ahora se están extendiendo a nacionales de Honduras y de El Salvador. Y esto forma parte de un proyecto mayor que suma movilidad regional con inversión para el desarrollo. Si combinamos estas dos variantes, lo que está en proceso de construcción es una gran región que iría desde el sur de México, en los estados del sur, hasta Honduras, y con una movilidad regular, una movilidad que tenga normas y procesos, junto con inversión para el desarrollo. Estas dos componentes son ejes de la nueva política migratoria que ha impulsado el presente gobierno, Pepe. Aquellos migrantes, por último te molesto, aquellos migrantes que pretendan cruzar hacia los Estados Unidos deberán tener esta tarjeta de visitante regional
previo a haber otorgado sus datos y presentar documentos oficiales, algo parecido a la visa que te exigen a ti como mexicano para ingresar a la Unión Americana. El que no tenga estos documentos, no, México lo va a tener que regresar, lo va a tener que retachar. Mira, en principio, toda persona que esté en condición irregular en el país deberá hacer el proceso de su regularización. Y esta es una regla que tienen todos los países. Es una regla que aplicamos todos los días, incluso en los aeropuertos. Hay continuas revisiones en el aeropuerto, como bien sabes, en cualquier vuelo internacional. Y también hay continuas revisiones que conducen en ocasiones a que la persona no sea aceptada su ingreso en México y se retorna. Estos mecanismos son válidos en los aeropuertos, en las fronteras y en el territorio. Obviamente el mundo ideal al que quisiéramos llegar es una movilidad completamente regular. Sé que en la coyuntura actual es difícil, pero estamos trabajando en ampliar este espectro de la movilidad regular, Pepe.